Guerrero no vive escenarios de ingobernabilidad. Ha tenido momentos difíciles, vive una situación complicada, sí. Hay que reconocerlo para tomar las decisiones que corresponden. Y ha estado acompañado del gobierno de Ángel Aguirre, de la dirección nacional del PRD, y lo seguirá estando. Para que encaucemos, insisto, por vías institucionales y de diálogo civilizado y constructivo, las exigencias de quienes han manifestado sus puntos de vista de esa manera. Yo no descalifico las marchas, lo que descalifico son los daños a terceros y son los actos de vandalismo que hemos visto. Absolutamente no los puedo compartir y pregúntale en todo caso a los demás si las comparten. ¿Ya no es viable una situación de esa? ¿Ya no es viable una situación armada? Usted viene de movimientos radicales, ya no comparte. Aquello fue producto de un momento de la vida del país en la que... ¿Qué esperanzas que ustedes pudieran estar entrevistando a alguien que se identificara con la izquierda si no le cerraban de inmediato la radiodifusora o el canal de televisión o le cerraban el periódico? Estaba prohibido alzar la voz. Hoy nos hemos ganado este derecho gracias a todos esos esfuerzos. Hoy estamos en condiciones y en posibilidades de encauzar por vías del diálogo civilizadas e institucionales los reclamos. Y nosotros, que justamente venimos de haber vivido toda esa experiencia, nos ofrecemos y hemos sido y seguimos siendo conductos importantes para encauzar institucionalmente estos reclamos. Yo por supuesto que comparto la preocupación que se ha planteado aquí de que reformas profundas que requiere el país, la educativa es, yo diría, la más importante que tenemos enfrente y que hay que aterrizar. Debemos hacerlo escuchando a los maestros, que son el principal elemento central de lo que es el trabajo educativo, nuestro sistema educativo nacional, pero también escuchando a la sociedad, a los padres de familia, porque nadie podrá discutir que México y el sistema educativo nacional de nuestro país requiere elevar su calidad educativa. Una serie de planteamientos que aquí se han hecho, yo diría, a un nuevo pacto partidario interno que asuma también que estas formas de convivencia interna en el PRD, de corrientes, grupos, subcorrientes, etcétera, ya se nos han agotado. Y que hoy requerimos hacer del PRD un partido de puertas abiertas, a que entren nuevos aires, de jóvenes, de mujeres, de nuevos talentos, de nuevos luchadores en las nuevas circunstancias. Y desde luego, cuidar. Siempre cuidarlo, yo diría, como la niña de nuestros ojos, la unidad reconociéndonos en la diversidad.